Que se jubilen. Acuérdense que en la dictadura de Pinochet fue cuando se instrumentaron las Afores allá. Se les llama de otra forma, ¿no? Fondos de pensiones, etcétera. Pero lo cierto es que cuando les llega ya el término, los 30 años o 28 años, entonces es cuando empiezan a resentir las cosas y vienen las manifestaciones tumultuarias, etcétera, etcétera. Entonces, Bachelet tiene que cambiar algunas cosas, cosas pocas, no tanto, pero pedían la reestatización también, y a lo que llegaron fue a bajar las comisiones que cobraban los bancos, que allí ya eran bajas, y las bajaron al 0.44%. En México las comisiones son altísimas, son las mayores que se cobran. Aquí cobran los bancos del 1.6, que son las más altas del mundo. Y actualmente la CONSAR pues los presionó para que redujeran un poco y quedó en 0.03. En realidad aquí las comisiones, y ese es el punto, debían de cobrar la mitad de un punto porcentual, es decir, 0.5. Es de un 1% bajar a 0.5, a la mitad de un punto porcentual sobre saldos. Y otra de las medidas que se tomó en Chile y que aquí se debieran de tomar como una pelea a corto plazo es que las famosas Afores no cobren comisiones cuando la cuenta individual permanece inactiva. ¿Y por qué permanece inactiva? Por una razón muy simple, porque el trabajador ya no está laborando. Y la otra cosa es que las Afores tampoco cobren cuando hay pérdidas, que le llaman minusvalías. Esas son las cuestiones que se trabajaron en Chile y parece que pudieran también dar alguna respuesta. Sin embargo, en México no. En México te cobran y puede extinguirse incluso la cuenta. Te siguen cobrando, haya pérdidas y también cuando te despidan y no puedas aportar. Por eso, cuando llegues, si te despidieron, vamos a decir, te vas a Estados Unidos a trabajar 8 o 10 años, cuando regreses seguramente ya no hay nada. Aquí el único temor, dices, bueno, ya me robaron todo eso, pero los bancos pueden incluso decir, oye, te he seguido manejando tu cuenta, aunque no tengas nada, me debes tanto. Digo, porque ya están completamente enloquecidos con una voracidad inaudita. Pueden intentar hasta eso. De los bancos todo se puede esperar, máximo que son la banca mexicana, ustedes saben, es básicamente extranjera. Y detrás de cada Afore está el banco. Así tenemos Banorte, Basura, que el Banorte es el único banco mexicano, de capital mexicano que queda. En fin, el atraco ha sido a nivel internacional. Esta es una introducción para que vean cómo se manejan nuestros gobiernos, ¿no? Y el gobierno comprende todo. El Estado mexicano, que es el gobierno en sí, comprende a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, al Ejecutivo y a la Corte, que siempre avala estas cuestiones. Yo recuerdo que con el licenciado Ricardo García Sáenz, que fue director del Seguro Social, iniciamos esa lucha cuando
querían imponer las Afores, que las impusieron, ¿no? Y obviamente hicimos manifestaciones, ruido, etcétera, etcétera, pero se impusieron. Nos fuimos a los amparos, a las acciones de inconstitucionalidad, a toda la cuestión de las vías legales, y no. La Corte siempre es incompetente, es improcedente, se sobrese, todo. Es decir, el Estado mexicano en sí, no tan solo el Ejecutivo, que es el principal promotor de esto, no tan solo el Ejecutivo, la Corte y las cámaras siempre han estado a favor de estas infamias. Pero no crean que el Ejecutivo lo hace porque no tenga intenciones o tenga buenas o malas intenciones. Tiene intenciones muy concretas. Regularmente los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, de Economía, resulta que son socios de las Afores. Así ha estado resultando regularmente. O socios de los bancos, o ven como los secretarios de Hacienda regularmente resultan que es director del banco fulano, sutano, etcétera, cuando dejan el carguito. Es decir, hay un contubernio y un conflicto de intereses manifiesto en estas cúpulas. Entonces, el problema básico aquí, pues son las cúpulas empresariales, financieras, internacionales y locales enquistadas en el gobierno, que junto con el gobierno, el Ejecutivo, se favorecen de eso. Un ejemplo, el más palpable de esto, es el caso Zedillo. Él vende los ferrocarriles, se va, termina su periodo, y lo encontramos cómodamente instalado de gerente general de los ferrocarriles en Estados Unidos. Eso es el peor delito, es delito de traición a la patria, pudiera, pero no, esto es normal en un sistema, ojalá fuera neoliberal, pero ni en Inglaterra ni en Estados Unidos se atreverían a hacer eso. Pero aquí, con este primitivo sistema feudal, neoliberal, etcétera, pues hacen lo que a ellos les interesa. Por otra parte, todo este sistema de Afores es inconstitucional. El artículo 123 es muy claro. Toda la seguridad social será de interés público. Y cuando se dice que es de interés público, es que lo debe manejar el Estado únicamente. Y obviamente los beneficios deben de ser para la población, la gente, los sectores, etcétera. Pues aún con todo eso ya estamos acostumbrados, e incluso con tratados internacionales donde se dice que es la utilidad pública o el interés nacional. Con todo y eso, así se manejan estos, ojalá que los pudiéramos calificar de ultraderecha, no, son peor que eso. Se van contra toda legalidad, avalados siempre por la Corte. Con todos los procedimientos chuecos que se deriven de ahí, o incluso simplemente dice no procede ya, aunque tenga la razón legal, constitucional, legítima. Ese es el verdadero problema de fondo, que tenemos una, pues no podría tampoco llamarle clase política, pues eso no es una clase política. Las clases políticas pues se respetan un poco en ese sentido, pero estos no. Estos son, como dicen, unos buitres que llegan ahí. Ahora bien, pues desafortunadamente hay coyunturas que ayudan a estos buitres. Y algunos piensan hasta con perversidad. Pues esos ataques de Peña Nieto, a Peña Nieto de Trump, pues le sirvieron en la coyuntura, porque pues no nace el nacionalismo, y ahora no, hay que agruparse en torno a Peña Nieto. Lo que hay que agruparse es en torno a la nación, no a un individuo tan descalificado como es el señor Peña Nieto, por favor. Y le ha servido a él para crear un sentimiento patriotero en torno a él. Pero claro que debemos defendernos también. El problema es que tenemos que defendernos de Peña Nieto y de Trump.
Esa es la verdadera situación. Atacar en el frente interno y atacar y ofender también nosotros como mexicanos en el frente externo. Esto viene también a colación porque mañana se cumplen 100 años de la promulgación de la Constitución mexicana. Y muchos dicen, hay que celebrar. ¿Pero qué vas a celebrar? Cuando mucho podemos conmemorar. Pero celebrar, señores, celebrar cuando han destruido el estado de bienestar que más o menos llevábamos. Cuando las instituciones de la revolución, que fueron el Seguro Social, el ISSSTE, Banrural, etcétera, CONASUPO, precios de garantía al campo, los destruyeron, destruyendo obviamente la Constitución. ¿Qué vamos a celebrar? ¿Vamos a celebrar el triunfo de la ultraderecha de Huarache que tenemos? No, lo que tenemos es que conmemorar cuando se hizo esa Constitución. Celebrar en todo caso cuando se hizo esa Constitución y que obtuvo sus mejores logros, pues con Lázaro Cárdenas, expropiación, creación del Politécnico, creación del Seguro Social, el ISSSTE, o al menos las bases de la seguridad social. Eso es lo que pudiéramos celebrar, pero no podemos celebrar esta situación de ahora. Creo que debemos, en todo caso, y hay propuestas, ¿no?, de reestatizar o de crear un instituto de pensiones, volviendo al tema de las Afores. Creo que eso sería lo básico, volver al antiguo sistema. Pero, ¿cuál fue el argumento que dirimieron estos infames para meternos a esto de las Afores? Dijeron, miren, señores, ya tenemos muchos jubilados y hay un sistema solidario de reparto. Es decir, este sistema consiste en lo siguiente, que los trabajadores pagan las pensiones de los pensionados, como los pensionados en su momento pagaron a los pensionados que se les adelantaron ahí. Entonces, en ese sentido, ellos dicen, primero teníamos 100 trabajadores, por decir un número, y ahora y había 5 jubilados. Luego pasa el tiempo y hay más jubilados que trabajadores en activo y no pueden estar aportando. Bueno, y el depósito, esa seguridad social que hicieron los propios trabajadores, pues necesariamente sí debía de alcanzar, si se hiciera un cálculo actuarial mediano. Pero independientemente de eso, eso no daba para comercializar una situación tan sagrada como es las pensiones y jubilaciones. No daba para eso, porque en todo caso el Estado es el responsable. Aumentando impuestos de una u otra forma en el presupuesto para ir cubriendo esas necesidades. Ahí no había de que, ah, no, pues se los doy a los bancos para que ellos ganen y después que estén ganando los bancos, que no son más que las Afores, y alguno como el pensionista que paga un poquito más o cobra un poquito menos las pensiones. Pero esa es golondrina que tampoco resuelve nada. Entonces, la situación ahí es muy clara. Cuando se pide la reestatización o crear un nuevo instituto, creo que estamos perfectamente orientados. Es decir, vamos a volver al antiguo sistema solidario de reparto. Y cuando falte ese dinero en este sistema, el Estado tiene la obligación de proporcionarlo, pero también fijar una pensión que sea el mínimo el 90% del último salario obtenido. Porque algunos dicen, no, pues que sean los últimos 10 años del salario. No, pues en 10 años pues, te queda una miseria. No, debe ser el 90% del salario. Es decir, gano 200 pesos diarios, el 90%, 180, eso es lo que me debes pagar diario.
Eso es lo básico. Porque si no pagas eso, ese es el otro problema que tenemos, es un salario de miseria, es un salario muy bajo. México tiene los salarios más bajos del mundo, de ahí que tengamos también los más ricos del mundo en las listas de Forbes, etcétera. Somos la sociedad quizás, después de Haití, más diferenciada entre ricos y miserables y pobres. El 50%, según las últimas cifras INEGI, dice que el 50% está en la pobreza fuerte, así fuerte. En la miseria puede ser el 25, ¿no? Y de ahí para el real, pues está una clase media cada vez más golpeada. Y luego llega ya las estrellas, ¿no? Las de Forbes, los Slim, los Salinas, todos ellos. El Chapo también llega ya a Forbes. Es decir, las estrellas del firmamento. Entonces también tenemos el otro problema para solucionar las bajas pensiones. Hay que subir bien los salarios y controlar los precios. Incluso la Coparmex, que es una entidad patronal bastante conservadora, pidió el alza de salarios. ¿Por qué? Por una razón muy concreta. El mercado interno estaba deshecho. Completamente. Es decir, no tenemos gente que compre de su bolsillo, porque su bolsillo es muy chiquito, se limitó. Entonces, esos verdaderos problemas que tenemos en la economía es debido también a que hay una falta de distribución equitativa de la riqueza. Claro, eso lo mandata nuestra Constitución. El reparto justo y equitativo de la riqueza estará a cargo del Estado, bla, bla, bla. Pero no, parece que todos los artículos de la Constitución en materia de seguridad, estos gobiernos lo hacen al revés. El reparto inequitativo de la riqueza será la obligación del Estado. Parece que esa fuera la consigna, ir en contra de la Constitución en todas estas situaciones. Bien. Bueno, ¿qué es, entrando ya al tema concreto, qué es una Afore? Es las administradoras de fondos para el retiro de los trabajadores. ¿Y cómo les llega ese dinero a las Afores? Bueno, pues en principio se dijo que todo lo del SAR que tuvieran los trabajadores iba a esas Afores. Y luego, en principio también, que la primera fluido que llegara, el primer dinero que aportaran los trabajadores, la tercera parte de ese dinero era para las Afores, al principio, para el primer golpe. Ya después se quitó eso, pero ya eran muchos, entonces dijeron, vamos a ponernos unas comisiones de 2 y 3% para recuperar. Pues estuvo, y poco a poco han ido bajando, pero siempre serán muy altas en relación con el promedio. Vamos a decir, de Chile, en Argentina, cuando estuvo esto, era del 40.44, es decir, prácticamente medio punto porcentual. Aquí no, eran de 2 y 3. Obviamente, todas estas situaciones, al transcurrir el tiempo, ahora nos dicen las propias Afores, dicen, pues lo más que pueden ustedes obtener, si siguen con esas miserias de aportación, es el 38% sobre el salario que obtengan. Ah, pero les tengo, dicen, una solución. Inmediatamente hay que meter a las Afores a los hijos, a los niños, para que vayan entendiendo estos el tráfico financiero que hay en México y el mundo. Vamos a empezar rápidamente desde abajo. Y luego, pues también piden que los porcentajes que los trabajadores den a las Afores suban del 13 al 18%. Ahorita 6.5 dice, no, súbelo al 13 para que alcances algo decoroso. Pero además de eso,
ahorra. No tienes la cultura del ahorro, tienes que ahorrar 300 pesos y a tus hijos mételos. Digo, bueno, digo, ya están desatados, están enloquecidos, la voracidad inaudita, pues ya nada los detiene. Es decir, no sé, lo único que esperan, yo creo que la gente se venda como esclavos de ellos o se regale como esclavos o no sé. Pero con ese cinismo todo lo hemos visto en los periódicos, lo que solicitan ellos. Bien, para esto hay algunas soluciones. Unas soluciones de corto plazo, porque se dice, no, pues en el cambio de gobierno esto y lo otro vamos a hacer y hacer. Y luego se van a las cámaras con las peticiones. Hay incluso iniciativas en el sentido de reestatizar, pero ahí se quedan las iniciativas nada más. Y sí, como no, véngase más después, vamos a ver que la comisión, que sí pasó, que no pasó. Total, no se hace nada. Sin embargo, existe el Consejo Nacional de Regulación de Afores, etcétera, etcétera, que es la CONSAR. Este es el aparato grandote de la CONSAR. ¿Y qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es ir ante la CONSAR, que es el órgano que resuelve todas estas cuestiones. Y de entrada, para empezar, porque no podemos quedarnos en una lucha a largo plazo. Hay que demandar que bajen las comisiones, que no cobren cuando la cuenta esté inactiva y que tampoco cobren cuando hay pérdidas o, como dicen, minusvalías. Ese es el punto. Ese es el punto. Como una petición colectiva que se haga CONSAR. Es decir, que todos los trabajadores que son a los que afecta fundamentalmente y está afectando y va a afectar, son los trabajadores en activo. Todavía no tenemos una generación de Afores, que yo sepa, en el sentido de que las Afores hayan hecho el trámite ante un seguro, porque esto opera de la siguiente manera. Ustedes juntan 1.250 semanas, ahora sí, la edad requerida, todo esto, ahora sí, ya te vamos a dar tu Afore. Entonces te dicen, vaya y compre un seguro y con esto a ver cuánto le toca en el seguro. Claro, los seguros son caros, cobra también el seguro lo suyo y dice, oye, pues ganabas 8,000 pesos, te toca la tercera parte, 3 × 8, 24, 2,400 pesotes se lleva usted, órale. Ese es el trabajo que hay que atacar, que hay que evitar, que hay que canalizar de una forma más sensata, porque la voracidad de estos está probada y así van. Obviamente, ¿a quién pertenecen esas aseguradoras generalmente? A los bancos, ¿sí? Las grandes financieras son de los bancos, son los bancos, los bancos, los bancos. En última instancia son los bancos. Ahora bien, los que mejor pagan o cobran menos, vamos a decirlo así, es Inbursa, de Carlos Slim y el Afore del Issste. Es decir, porque pagan menos comisiones, pero también actúan igual que los otros, ¿eh? Se les paga menos comisión, pero igualito actúa esos dos. Es decir, eso de pensionista pues tampoco resuelve mucho ni nada, ¿no? Entonces, las soluciones están en eso, en crear una iniciativa cuando las circunstancias sean propicias. Porque ya lo repetimos y los insistimos, no es el Ejecutivo solito, son las cámaras. Pero también ahí tenemos que ser muy claros, ¿cuáles son los partidos que están en esa línea? Básicamente el PAN y el PRI.
Esos son los que han creado todo esto básicamente. Claro, ayudados también por el PRD, no hay que olvidarlo. Pero el PAN es el que impulsa todas estas medidas por su carácter empresarial y conservador, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para ellos fue de maravilla llegar cuando Peña Nieto llega, pues con ellos no hay problemas. Y si hay problemas, son problemas o pleitos de entre compadres, se entienden perfectamente. Esto de la reforma energética, la reforma educativa, todas las reformas de comunicaciones, pues fueron orillados a quitar el patrimonio a la nación y dárselo a sus próximos socios. Yo estoy seguro que los compañeros de Peña y Peña mismo, cuando salgan del sexenio, los vamos a tener ahí ya como socios de la Exxon y de la Móvil y que de la Chevron y que van a ver. Igualito que Zedillo. Ese es el verdadero problema. El problema de fondo también hay que verlo, es político. Y para eso sí necesitamos dar mucha fuerza, en mi concepto, al único que puede cambiar estas cosas en un sentido más positivo, que es Andrés Manuel López Obrador. Yo me declaro morenista y considero que esa es la única opción. Todos los partidos otros han hecho muchos intereses dentro de todas estas gentes, entonces tienen ya muchos vínculos, ¿verdad? Por eso las alianzas de Morena son únicamente con la militancia de esos partidos que está dando resultados. No podemos hacer alianzas con otras gentes. Esta es la parte también política que hay que suscribir. Por otra parte, se nos trata de dar la impresión de que en todo el mundo hay Afores. No, señores, son 15 países y desgraciadamente son los del llamado tercer mundo. La parte oriental de Europa, Hungría entre ellos, que se acaba de salir también de estos Afores y vuelve al antiguo sistema. También en Bolivia se acaban de salir, Ecuador, Argentina, Chile hizo una negociación dentro de los propios Afores, pero una negociación valiosa dentro de su medio. Es decir, que Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania mantienen el sistema solidario de reparto. Es decir, esto quiere decir que el sistema solidario generacional. Yo, trabajador, pago la pensión de los jubilados y los otros que me anteceden van a pagar mi propia pensión. Y cuando no alcance para eso, teniendo el 90% del salario mínimo, el gobierno tiene que entrarle, como dicen popularmente, con su cuerno, ¿verdad? Porque esto no es una mercancía que diga, ah, no, la meto ahí. El otro problema es que la banca, en última instancia, representada en las Afores, jamás tiene el menor riesgo. Todo el riesgo lo lleva el capital del trabajador. La banca nunca, en las condiciones actuales, pierde nada. No pierde. Ah, que bajan tus minusvalías, yo sigo cobrando. Ah, que dejaste de trabajar, yo sigo cobrando lo que tienes ahí. De ahí me cobro. A los chinos, dice. Es decir, como si yo pido 1,000,000 de pesos para hacer una empresa y nadie me cobra y nadie, no tengo el menor riesgo, si no pago, tampoco nadie me va a decir nada ni me va a embargar. No. Así son los negocios de la banca y de la ultraderecha mexicana. Inicialmente, y esto empezó en el Salinato, se creó el famoso SAR, el sistema de ahorro para el retiro. Es decir, te jubilabas en el antiguo sistema y también tenías una lanita en el banco que te daban por el SAR. ¿Pero qué fue esto? Eso se inició con el Salinato y fue la introducción
para que te fueras acostumbrando que tus dineritos los iba a manejar los bancos a través de las Afores. Esa fue la primera intención, ese fue el primer punto. Y de ahí ya saltaron con el señor Zedillo a darle todo el impulso. Ahora bien, esto no es que haya nacido de repente o se les ocurrió esto o lo otro. No, era una vertiente internacional con la caída del muro de Berlín, con la caída del acero, la cuestión de todas esas cuestiones internacionales que alguno a veces piensa, pues no, pues a nosotros no nos afecta, Rusia está muy lejos, Alemania está muy lejos. No, sí nos afecta y nos va a afectar y nos sigue afectando. Porque empieza con el neoliberalismo de Margaret Thatcher y ahí los Estados Unidos pues son unicarne y ahí pues se deposita inmediatamente en México. Pero además no tuvimos una clase política que sostuviera nuestro sistema en ningún aspecto. Se plegaron sumisamente a todo. Y ahora, que a Estados Unidos no les conviene el libre comercio, rechazan todo eso. Y nosotros nos quedamos en ese punto, en el libre comercio. Y ahora aquel infame nos dice, no, dice, ustedes están ganando mucho con nosotros, nos están saqueando a los norteamericanos, los mexicanos, que son muy inteligentes, y nosotros hemos sido, dicen los gringos, muy tontos. Así Dios le dice. Es decir, México tiene algunos rasgos todavía en la Constitución que podemos explotar. La cuestión de la seguridad social, cuando se crea la CONASUPO, precios de garantía, el ISSSTE, el seguro, etcétera. Eso era el contenido de la seguridad social que nos daba la Constitución. Pero inmediatamente parece que nos hacen un guiño y allá vamos y nos entregamos inmediatamente. Ahora sufrimos las consecuencias. Al señor de la casa, Trump, ya no le gustó. Dice, no, te voy a poner un muro y ya no vamos a invertir allá. Y el que anda invirtiendo allá, acá lo castigo con impuestos más fuertes, etcétera, etcétera. Él vuelve al nacionalismo a ultranza. Nosotros teníamos un nacionalismo generoso, conservador, y defendíamos lo nuestro. Ah, no. Y ahora nos dicen, pues a ver cómo le haces, porque ya no queremos libre comercio. Esa es la mejor enseñanza de que no debemos andar tomando modelitos que nos traen y nos llevan. Tenemos una historia, tenemos unas leyes, tenemos una constitución necesaria y suficiente para afrontar todas las adversidades, tanto nacionales como internacionales. Ahora bien, las Afores no administran 5 pesos ni 10. Administran actualmente 2.8 billones de pesos. ¿Y saben ustedes cuánto es el presupuesto general de la nación anualmente? Es de 4.8 millones. Es decir, que las Afores tienen más del presupuesto nacional, más aproximadamente más de la mitad. Y todo eso, todo ese presupuesto, pues lo maneja fundamentalmente la banca extranjera. Y con ese dinerito, pues van a sus países a construir, a hacer negocios, a atender la agricultura, esto y lo otro. A eso se dedican, porque lo permite la propia ley. No es que los extranjeros estén actuando ilegalmente, quizá abusivamente, ¿no? Pero tampoco es culpa de ellos. Ese es el problema también, que ese dinero que debiera de servir, como así estaba planteado en un inicio, para la producción nacional, para la obra pública nacional, para todo lo nacional, ahora no. Se crearon apartados A y B, y en el B vienen los extranjeros. Y se les da el dinero para que lo trabajen, pero esas ganancias no se quedan en el país, se van a la madre patria, a Londres, a París, a donde sea, menos aquí. Es decir, ese es un ataque a la soberanía económica y a la soberanía nacional.
Pero con el sueñito ese que los traía de libre comercio y somos las fronteras más abiertas del mundo, pues lo único que querían era hacerse cargo de los negocios, ¿no? Como esa venta infame que hicieron de teléfonos de México. Sí saben cómo estuvo. Ahí nadie metió un 5. Nacional Financiera, los 8,000 millones que fue precio de remate, se los prestaron. Y después, a los 2 años, ya habían pagado todo y se quedaron con la empresa como propietarios y dueños. Y luego dicen, oye, qué inteligente. No, pues ese es un ratero, hombre. Ese cualquier gente, pues dice, oye, ¿dónde saco la lana de aquí? Ah, y luego, no, pues la propia empresa paga en 2 años y tú te quedas con todo, hombre. Ah, bueno, pues, ¿dónde firma? Aquí, aquí. Esos son los negocios que se hacen. Que dijeras, bueno, se reparten entre las empresas mexicanas, etcétera, etcétera, e incluso extranjeras bajo controles, así. No, es para una gente que no pone un clavo. Lo sacan de los propios bancos, de Nacional Financiera, compran, y luego se pagan solas. Y lo peor de estos Afores es que son capitales extranjeros que vienen a robar, a hurtar, en complicidad con los otros, porque esperan que a la salida les den las chambas ellos. Vean todos los exsecretarios de Hacienda, ¿dónde andan? En la banca privada, de directores, de asesores, de esto y del otro. Ese es el problema. No tenemos clase política, ese es el verdadero problema. Ahora bien, hay unos aparatitos ahí, instrumentos jurídicos que se llaman CIEFORES. ¿Qué son las CIEFORES? Son las sociedades de inversión especializada. Las Afores pueden tener una o más de estas CIEFORES. Y se supone que son especializadas para invertir ese dinero de donde obtengan más ganancias. Pues las ganancias, las Afores siempre tienen magníficas ganancias. El que no tiene ganancias es el trabajador. O esas CIEFORES son malísimas para trabajar el dinero, no saben dónde invertir o cómo invertir, o si invierten es en bonos basura, y ahí van en el moche, te compro todos tus bonos basura, por decir, en 1,000 millones de dólares, te los compro, pero vamos a la mitad, yo sé que esos bonos basura no sirven para nada, pero ahí vamos. Esos son los negocios que hacen, que tampoco se necesita una gran capacidad para hacer esos trucos tan infames. Ahora bien, dentro de estos engaños gigantes, y hay otros engaños medianos, falsifican la firma de los trabajadores, las propias Afores, para decir, no, este está conmigo. Y no son una, son cientos y cientos de firmas. Los trabajadores ni supieron, puedo decir que el 90% no supieron ni de qué se trataba. Ya cuando quisieron, ya las Afores y se habían repartido. Es más, actualmente, ustedes les dicen, oye, ¿en qué Afore estás? Y la madre te dice, pues no, como extrañado, dice, ¿de qué? ¿O dónde? ¿Cómo le hago? Dicen, no, pues no, pregunta en tu empresa, ¿dónde te mandaron? No saben. Luego dicen, bueno, es que la cultura financiera de los mexicanos, bla, bla. No, 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 no. Tampoco ahora nos echa la culpa a nosotros de ignorantes. No, la obligación del gobierno y de las Afores y de todos esos organismos, bancos, es precisamente informar a la gente. Claro, la CONSAR pone multas. Por ejemplo, una multa a una de estas Afores, creo era Sura, de 35 millones de pesos por andar haciendo estos juegos. Pues todavía está en veremos, está en el colegiado y parece que se va a la corte. Quizá dentro de 15 o 20 años sabremos que obviamente la corte dijo, no, Sura tiene razón, está libre de todo pecado, porque para eso está la corte, también hay que verlo desde ese punto de vista. La corte resuelve básicamente no lo que le diga el ejecutivo. La corte está atenta. ¿Qué quiere el señor?
No es necesario que le diga el Ejecutivo ni que vaya el Secretario de Gobernación. No, 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 no. La Corte está atenta. ¿Qué quieren los señores? Porque pues el salario no es malo, ¿no? 600,000 pesos mensuales con choferes, carros, esto, lo otro, prestaciones. ¿Y quién les da esa chambita? El señor presidente es el que los presenta ante el Senado. Las famosas ternas. Ah, si no quisiste esa, ahí te va otra. Aquí tengo más. Y siempre sale el que el señor presidente quiere. Luego, en estas cuestiones de orden constitucional que se están dando, estas charlas, estas conferencias, alguien habló. No tenemos separación de poderes. Desde el momento que yo, Ejecutivo, nombro al señor ministro de la Corte, pues yo creo que él dice, bueno, pues esta chamba no cualquiera. Y los moches que debe haber ahí también, ¿no? Que son muy discretos. Pero la mayoría de los ministros, o algunos de ellos, tiene despachos. Y los casos bonitos, sabrosones, vaya para allá. Entonces estas cosas de que la CONSAR diga, a ver, 35 millones, sí, cómo no, me voy a la Corte y voy al despacho del señor ministro a ver cómo les va. Y en vez de pagarte 35, pago 5 millones allá y se acabó. E incluso pongo precedentes y antecedentes. Ahora, en estos meses se perdieron en las famosas Afores 800,000 millones de pesos. ¿Por qué? Por la cuestión del cambio del dólar, porque estas estaban tasadas en dólares. Pero son minusvalías, dicen. Ya nos recuperaremos. Ahora bien, regresamos al modelo que en el inicio se cobraba cuando tú llegabas por primera vez, la tercera parte. Es decir, una comisión por flujo. Si pone nombres así, si es flujo, pues será río. ¿Qué? No, no, es el flujo de electricidad. No, no, cuando llegas con tu lana, ellos le llaman flujo. Bueno, de esa lana primera que llega, te voy a cobrar la tercera parte. ¿Por qué? Bueno, es que he hecho gastos. Necesito reponerme inmediatamente. Y no, les pegar. Ahora ya no cobran ese flujo, pero sí cobran las comisiones más altas del mundo. Cambiaron el flujo por la comisión inmediatamente. Y siguen cobrando. Y siempre obtienen pingües y fastuosas ganancias las Afores. Y luego, con el cinismo que las caracteriza, insistimos, dicen, señores, pues no, no les alcanza para nada. Pues no. Ahora dicen, no. Y cuando se les dice a las Afores, oye, bájale, dice, no, súbales al salario, pero ese no es mi problema. Esa es la Comisión Nacional del Salario que está en la Cámara de Diputados. Vayan allá con los diputados, que a ver cómo le hacen para que suba. Porque con eso que ustedes ganan, pues no, no da para más. Por otra parte, alguna vez hemos estado litigando algunas Afores, algunos clientes que quieren sus ahorros porque ya les pertenecen. Es un verdadero sacrificio y calvario llegar allí. Te niegan toda información, nosotros no. Vaya usted al Infonavit, que es la cuenta receptora, vaya al banco, esto y lo otro. Y total, tienes que ir a litigar en la CONSAR. La CONSAR, pues nada más es un juicio de carácter arbitral. Si aceptas el arbitraje o no, no, no lo acepta nunca. Entonces te tienes que ir a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para las Afores. En el caso del Seguro Social. En el caso del ISSSTE te tienes que ir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y Fiscal, así se llama el tribunal, tiene otro nombre, ya no me acuerdo, pero es larguísimo. Te tienes que ir a pelear ahí y luego, si ganas, la Afore se va a la revisión.
que es un amparo, pero le llaman revisión al colegiado. Si vuelve a perder, pues se va a la corte o a una de las salas, por ahí ellos le hacen tiempo. Regularmente la gana, ¿no? Pero ya cuando estás muerto y pues ya no la gozas. Entonces tienes que tener otro juicio, un juicio de derechohabiente, pero ya es ante un tribunal civil como sucesor. Es decir, la cosa es tardadita, te puedes llevar ahí mínimo 5 o 6 años. Ahora bien, todos los juicios laborales tienen un promedio para resolverse. Claro, puede haber la conciliación en la primera audiencia, pero te puedes llevar ahí mínimo 4 años, es el promedio. Regularmente por eso los trabajadores dicen, no, vamos a llegar a un arreglo, ¿cuánto? 2 meses, 1 mes, 3 horas, lo que sea, vámonos. Nadie dura tantos años en este mundo. Ahora bien, hay otros, vamos a decir, organismos protectores de los derechohabientes de esta situación de las Afores, que es la CONDUCEF, Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Así se llama, con ese nombre tan larguísimo. No, pues esa está arrodillada ahí ante las Afores. No hace nada, lo único que sí te exigen, se supone que es la defensoría, pero te exigen, bueno, tráeme un escrito, porque aquí no te vamos a amenazar o vayas a decir que nosotros pusimos, no, tú trae un escrito, pues la gente como puede, no, pero a máquina, bien hecho, no, vete con un abogado que te haga el escrito. Así son las cosas ahí, y eso me consta, porque acompañé alguna vez a una gente, le dije, bueno, mira, aquí lo escribimos bien, esto y lo otro, lo fundamentamos, pero pues no hay máquina. No, le decía, pues a máquina, bien redactado. Le dije, estaba bien redactado y fundamentado, pero léelo, o dónde dice que debe ser a máquina, como tú dices, o en computadora, dónde dice, a ver, dónde lo fundamenta. No se puede, no. Habría que ir a hacer. Esas son las defensas que tienen los aforistas. Ahora bien, hay que reconocer una cosa, que las Afores son el triunfo rotundo del neoliberalismo en México. No solo económico, sino ideológico y político. Ellos han triunfado, esa es la verdad. Por eso estamos en estas condiciones tan lastimosas desde el punto de vista nacional e internacional. Es decir, esto no es casual que estemos en este estado deplorable y que ahora andamos ahí peleando lo que era nuestro. Ahora bien, las más perjudicadas en esto de las Afores, pues yo creo como siempre, son las mujeres, porque tienen los empleos y salarios más bajos. Y luego por razón de maternidad, a veces se tienen que retirar o por trabajos en el hogar y sus cuentas permanecen inactivas y son saqueadas vilmente. Es decir, atacan básicamente todas estas propuestas de ultraderecha neoliberal a las clases o a los sectores más débiles, más ofendidos. Ahora bien, hay que tomar medidas de corto, mediano y largo plazo. Yo considero que la reestatización o un Instituto Nacional de Pensiones o como se le llame, que vuelva al antiguo sistema solidario de reparto, pues sí, eso va a llevar más tiempo, porque en las actuales condiciones, con la actual Cámara, la composición de la Corte y obviamente con un ejecutivo de ultraderecha, no se va a lograr, pero sí hay que estar sobre esa línea. Lo que se debe de hacer es
por lo pronto, demandar la baja de comisiones a un medio punto porcentual, la baja de comisiones. Luego, que no se cobre ni un 5 cuando las Afores permanezcan, la cuenta individual permanezca inactiva. Y que cuando haya minusvalías, pues tampoco cobres. Cobra cuando te lo ganaste, cuando hiciste buenas inversiones, cuando trabajaste bien la plaza. No puedes andar cobrando cuando tienes minusvalías. ¿Cómo vas a cobrar? No quisiera decir con qué autoridad moral vas a cobrar, porque pues eso sería una locura decirlo, ¿no? Pero pudiéramos decirlo como locura. ¿Con qué autoridad moral cobras si eres malísimo para invertir, tienes pérdidas y quieres cobrar? ¿Dónde se ha visto eso? Que tengas pérdidas y quieras cobrar. Bueno, la única parte donde se ve es en México. Tiene pérdidas y cobro. Indudablemente que todas estas situaciones tienen que tener una organización. Si no hay organización debida, no pasa nada. Miren ustedes, yo considero, y pongo un ejemplo, que el movimiento de los gasolinazos está bien, está justificado, pero los movimientos sociales no tienen estructuración, no tienen estructuración, son efímeros por su propia naturaleza. Y los únicos que pueden tener más estabilidad son los partidos. Son los partidos. Y si un partido adopta esa bandera, hay que apoyarlo. ¿Por qué? Porque el partido persiste y lo lleva en su agenda de trabajo a la Cámara, al Ejecutivo, e incluso presiona a la Corte en ese sentido. Pero los movimientos sociales no. Desgraciadamente son efímeros. Les comento, tuvimos una reunión obreros y campesinos en contra del gasolinazo. Dije, yo iba de representante de Morena, les dije, vamos a hacer una agenda de trabajo con Morena en los estados así y así y así. No, porque nos quieren acaballar y que quieren salir los jefes. Y yo, correcto. Retiramos la oferta. Le dije, porque es una oferta para ustedes. No es tampoco que nos vayan a hacer un favor a nosotros, lo nuestro es el electoral. Pero les propongo, fórmese un consejo obrero campesino para atacar el gasolinazo, constituyamos esto debidamente. La misma respuesta. No, porque surgen los jefes. Le dije, es entre ustedes, ¿eh? Yo nomás doy la idea. Tampoco. Dije, bueno, gracias, con permiso, creo que aquí no. Es decir, los movimientos sociales tienen esa problemática. Es muy difícil que un movimiento social encabece una lucha permanente. Son rápidos, espontáneos. No quisiera decir llamará de petate, porque aquí es llamará de gasolina, pero no se puede. Tenemos que entender eso. A lo mejor no nos gusta y a lo mejor hay razones justificadísimas para decir no a los partidos, les ha ido muy mal con todos, etcétera, etcétera. Pero la realidad es otra. Nada más los partidos pueden encabezar esta lucha. Cualquier otra situación de esta naturaleza, creo que si no se organizan debidamente estas cuestiones, no van a ningún lado. Nosotros hemos propuesto el Frente Amplio contra las Afores. Y va a haber una manifestación en ese sentido el 18 de febrero, ahí en la parte de Bellas Artes, en la parte oriente de Bellas Artes, y se va a convocar a todas las gentes debidamente. Hay varios sindicatos, hay varias organizaciones de jubilados que ya están en este movimiento. Para eso hay que organizarse. Algunos de los sindicatos dicen, oiga, pero eso falta todavía como 8 o 10 años. Le dije, pues ahorita es cuando hay que hacerlo, no cuando ya te hayan comido. Es cuando hay que hacerlo. El ejemplo de Chile nos sirve
Pero a ellos también les explotó la granada en el momento. Dijeron, oye, no, pues me estás dando la tercera parte de lo que requiero, o el 50 o el 70. Necesitamos actuar para que no nos estalle en su momento. Hay que adelantarse a las situaciones y a los hechos, para que después no se diga que nadie, ningún partido encabezó. Morena lo está encabezando y lo va a seguir encabezando. Ese es el punto. Yo creo que es lo ideal, la oportunidad, que el 18 de febrero, ¿a qué horas? A las 10 de la mañana estemos allí para seguir esta organización. Y obviamente necesitamos recapacitar y estar más organizados, pues, para dar la lucha. Pero esta lucha se debe de dar de ya. Por un lado, hay que ir con nuestros parlamentarios que acepten esta idea. Y también ver la vía legal también. Y también la vía social, que es la de la manifestación. Y debemos de sostener esta lucha a corto, mediano y largo plazo. Yo entiendo que la lucha de largo plazo es agotadora, porque las condiciones actuales no permiten, ni va a permitir la Cámara, ni el Congreso, ni nadie de nadie, ni la Corte, ni menos el Ejecutivo, una restatización. Pero sí hay que estar preparados para eso. Como dice un amigo, no hay que hacer llover, hay que estar preparados para cuando llueva. Bueno, pues les agradezco su atención, muy amables. Bien, muchísimas gracias, compañero Carlos Cárdenas. Vamos a ir a las preguntas y respuestas, pero primero vamos a dar unos avisos. La semana pasada hubo aquí un evento del gobierno de la delegación, pero nosotros nos mantuvimos en ese espacio. Algunos compañeros se fueron, pero aquí nunca se ha suspendido ninguna de nuestras reuniones. Entonces, cuando vean que nos han ganado el espacio, búsquenos en algún espacio del parque. Vamos a dar tentativamente este espacio del lado izquierdo, a mi izquierda. Y ahí estuvo Eduardo Correa, que fue el ponente de la semana pasada. Ahí tenemos el CD de la charla que se perdieron, La política de México y el plan de Trump. También el lunes se presentó este libro en la Plaza de Santo Domingo, de este señor que anda por ahí de mesiánico, y lo fuimos a grabar. Ahí está también el disco de la presentación del libro. Y otra cosa importante que tenemos que saber, que el programa de Estado de los Estados de Lilia Arellano y Paco Rodríguez cambió de horario en el cuadrante, sigue en el 6:20, pero ahora es a las 10 de la mañana, de 10 a 11, para escucharlo. Ahí esos compañeros son sumamente solidarios, nos apoyan en todas las convocatorias que hacemos. Esa del 18 de febrero, pues les tendremos que estar anunciando ahí para lograr una mejor convocatoria. Y la compañera Yoli se anda por ahí ya. Ella pasará el bote para poder hacer nuestros carteles. Esta próxima semana estará con nosotros el doctor Lara Peinado en la charla 485 con el tema Amores perros en tiempos de crisis. Gasolinazos, corrupción, narcotráfico, crisis moral, vendepatrias, Trump, Peña Nieto. Análisis y reflexión con el doctor y psicoanalista José Antonio Lara Peinado. Y bueno, pues vamos a las... ¿No se me pasa nada? No. Pues vamos a las preguntas, por favor. Pasen de este lado para que lo escuchen con el micrófono. Deja que... Deja que... Ah, sí. Ah, de veras, al final de esto, con estas batallas culturales que estamos llevando a cabo ahora,
Al final vamos a tener la tradicional repartición de tamales, que fue el día 2 de febrero, entonces no se vayan todos. No vamos a tener un actrío, vamos a tener unos tamales con su atole para todos. Bueno, no es pregunta, es información. Bueno, hablando sobre el mismo tema. Bueno, ya ustedes han escuchado que la OCDE es la que nos está pidiendo que se aumente la edad de jubilación. Yo propongo que México debe salirse de la OCDE. Por otro lado, el Banco Mundial nos está diciendo que el fondo de vivienda también se tiene que integrar a lo de las pensiones, a las Afores. Entonces, eso es también ya de plano perder el dinero por parte de los trabajadores. En algunos lugares donde yo he estado con jubilados y pensionados, dicen, ay, a nosotros como ya estamos jubilados y pensionados, ya no nos afecta esto de las Afores porque ya tenemos nuestra pensión. Bueno, también hay que recordar que cuando si se está en un sistema de Afores, ya no hay quien esté cotizando también para nada para la seguridad social. Y poco a poco se van a, de por sí ya están quitando los servicios médicos, los están subrogando, pues sin cuotas para la seguridad social, pues menos servicio médico va a haber. Entonces los jubilados y pensionados actuales también van a tener consecuencias en su salud, precisamente porque ya no hay quien esté aportando a los fondos de pensiones por la cuestión de las Afores. Entonces hay que quitarse la idea de que a los jubilados y pensionados actuales no les afecta, porque no es cierto, claro que les afecta. Ahora, otra situación, la gente se ha estado oyendo mucho con la publicidad de los 10 pesitos, tenemos que ahorrar, bla, 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 y hay gente que sí lo hizo. El año pasado se juntaron millones de pesos porque la gente estuvo haciendo el ahorro voluntario. También hay que nosotros como población, pues tenemos que tener la capacidad de análisis para darnos cuenta de que no debemos estar haciendo estas cosas, de estarlos tomando en cuenta la publicidad que ellos están, nos están mandando. Entonces, nosotros como población también tenemos mucha responsabilidad de lo que está pasando. No puede ser que nada más digamos, el gobierno hace todo y los otros malos, y nosotros qué, nosotros por dejarnos también. Por otro lado, yo les invito a que a la gente le digan que no estén ahorrando en el sistema de ahorro por retiro, aunque les guste mucho la canción de los tres tristes tigres. Por otro lado, también están las Afores infantiles. Estos desde ahorita ya están queriendo a los niños meter en la idea de las Afores. Pero por otro lado, le están birlando a los trabajadores el dinero que les queda para vivir. Ya les descontaron para la Afore, pero ahora les quieren quitar más dinero de lo que les queda después de los descuentos a través de la Afore infantil. Entonces, esto también es algo que hay que difundir a nuestros amigos, conocidos, etcétera, de que nada de Afores infantiles. Y en cuestión de los jóvenes, bueno, su vida pues va a estar peor que la de los jubilados actuales, porque además ellos tienen trabajos inestables y bueno, y luego ni siquiera les dan completo su dinero, y en cada trabajo inestable, bueno, se les vuelve a quitar más dinero porque no tienen, la seguridad de empleo muchas veces no tienen un empleo entre cada empleo que tuvieron, algunos andan desempleados, entonces sucede esto mismo de que les van a estar quitando las comisiones de lo poco que tenían ahorrado en las Afores. Entonces lo que yo les quiero comentar, alerta con las Afores infantiles. Gracias. Buenas. Oye, no, una pregunta nada más. Del TLC. ¿Cuándo va a salir lo del TLC? Y si nos van a dar información, ¿qué va a dar México a cambio de qué? O sea, ¿lo van a cambiar o lo van a cancelar? Son muchas preguntas, pero... Pero no es el tema. Sí, está... Pero sí te va a contestar. Bueno, mira, rápidamente te contesto que eso es obvio, que la pregunta o la moneda está en el aire. Pero como vienen las cosas, parece que en la propia Unión Americana se están oponiendo entre los propios republicanos a todas estas locuras de Trump. Porque las propias empresas norteamericanas dicen, no. Simplemente pongo esto, si México no compra en toda la frontera
a las tiendas de Estados Unidos no duran un mes, esas ciudades quiebran, viven propiamente de las compras que hacen los, hacemos los mexicanos, de Matamoros a Brownsville, Texas, de Reynosa a McAllen y así sucesivamente, quiebran, quiebran en un mes, que digan no te compro ni un chicle, quiebran. Obviamente no se trata tampoco de eso, pero en casos extremos pues se puede llegar. Pero además entre los propios republicanos no están de acuerdo con Trump en la mayoría de esas situaciones. Así es que lo del TLC pues se mantendrá en la medida que nos convenga. Ahora bien, si se renuncia a eso, pues también tenemos formas de salir. Bueno, yo no voy a hacer una pregunta, solamente quiero reiterar y hacer una precisión. Quiero reiterar la invitación para que los asistentes nos ayuden a difundir la invitación para asistir el sábado 18 de febrero a Bellas Artes, bueno, el costado poniente de Bellas Artes, entre Bellas Artes y la Alameda, lo que antes era la calle Ángela Peralta, va a ser el lugar que hoy es un peatonal, un lugar muy bonito, la mayoría lo conoce. Ahí vamos a instalarnos precisamente nuestro primer foro acción, donde van a asistir dos especialistas, los más destacados conocedores de la seguridad social y la lucha contra las Afores, que son el señor Gustavo Leal y la señora doctora Nora Genid Amezcua Ornelas. Ella misma ha sido, ¿verdad?, de varias bancadas, asesora de las fracciones parlamentarias de izquierda en nuestro país. Es ella quien va a hablar sobre la iniciativa de ley que ya tenemos en la mano, el Frente Amplio, en contra de las Afores. Entonces, esto es una reiteración que hago, subrayo, además, y con esto me permito hacer una precisión aquí al nuestro ponente, que nos hizo favor de darnos muchos datos sobre la importancia de haber considerado la construcción de un frente amplio en contra de las Afores. La precisión es la siguiente: no es verdad, aunque él, y claro, con todo respeto, ¿verdad?, porque lo conocemos, tenemos inclusive amistad con el señor secretario del Trabajo, ¿verdad?, ex procurador, hoy secretario del Trabajo del Comité de la Ciudad de México del Morena, no es verdad que solamente la única alternativa que tenemos los ciudadanos es a través de los partidos porque persisten. No. El Movimiento Ciudadano va mucho más allá, ¿verdad? La problemática, la atención y la importancia de organizarse va mucho más allá de los partidos. El mismo Morena necesita a los ciudadanos, por supuesto, para todo su trabajo electoral. El Frente Amplio no es encabezado por Morena. Morena es un miembro del Frente Amplio y qué bueno que esté ahí en las filas, que esté trabajando y fuerte. Está trabajando algunas personas del Morena para seguir construyendo y consolidando el gran movimiento nacional del Frente Amplio contra las Afores. Es cierto, no hay condiciones en este momento en el Parlamento o en las cámaras federales para que pudiese ser aprobada una iniciativa de ley en el caso en que pudiese ser admitida y llevada a comisiones. No hay condiciones, pero hay que iniciar la lucha. Hay que poner sobre la mesa la problemática de las Afores y que esta sea la gran discusión nacional. ¿Cuál es, debe ser la gran discusión nacional? La condición que hoy estos adultos mayores, yo mismo, el mismo compañero que nos hizo favor de ilustrarnos con mucha información sobre las Afores, esa condición que estamos viviendo, que estamos sufriendo los adultos mayores, de haber sido despojados de nuestros fondos de ahorro solidario. Los adultos mayores y también los jóvenes hoy que están en activo, trabajadores de todas, prácticamente todas las áreas industriales, de todos los sectores, todos sufren la acechanza del sistema financiero nacional e internacional. Esto la mayoría de la gente, el ciudadano común, no lo conoce. Entonces tenemos una gran tarea
los adultos mayores que hoy nos hemos enterado, aquellos que estamos en regímenes de jubilación o pensión, ¿verdad? Sea del IMSS o sea del ISSSTE, tenemos que difundir esto. Y esto es un asunto ciudadano, no solamente debe estar en la mesa de los partidos. Claro que necesitamos al Morena. Qué bueno que nos ha escuchado, ¿verdad? Frente a la convocatoria que hicimos inicialmente la Confederación de Jubilados y Pensionados, Asociación Civil. Dice, el compañero aquí lo afirmó, y por eso hago la precisión, que tal vez solamente a través de los partidos, por su presencia nacional y por su persistencia, por el registro que tienen, ¿verdad? Con su trabajo electoral, podrían resolver esto. No. Quien va a resolver esto somos nosotros, los ciudadanos. Quienes exijamos a los partidos, el que sea, en este caso sabemos que quien tiene el gran potencial, la gran convocatoria es el Morena. Debemos exigirles que adopten nuestros problemas, que se dé a la tarea de resolverlos, si es que quiere que votemos por ellos. Entonces, el Frente Amplio Nacional convoca a realizar el primer foro de acción y subrayo, Morena es miembro igual que muchos sindicatos, muchas confederaciones, muchas uniones y coaliciones de trabajadores que hoy están construyendo el Frente Amplio contra las Afores. Entonces, compañeros, nos vemos el sábado 18, ahí en Bellas Artes, a las 10 de la mañana. Todos a construir el Frente Amplio y mueran las Afores. Gracias. ¿Sí? Bueno, como en todos lados, el compañero Alfonso, buen amigo, hay matices, hay diferencias, ¿no? Nada más que yo sí quiero decir que científica y socialmente está demostrado que los movimientos sociales son efímeros. La Constitución del 57 se hizo porque existía un partido liberal. La Revolución de 1910 se hizo porque existía y organizó un partido antirreeleccionista, el de Francisco y Madero. La independencia de México, en gran parte, la encabezaron las logias masónicas. Y fueron los que quitaron a Iturbide, las logias. Antes no había partido, había logias. Es decir, hay un núcleo organizador históricamente comprobado. Entonces, todos estos movimientos sociales tienen que estar cohesionados, organizados, inspirados o iluminados o lo que ustedes quieran, pero tiene que haber un núcleo organizativo. Sin organización son los movimientos efímeros. Está comprobado histórica y científicamente. Gracias. Mire, yo le tengo una mala noticia. Hace como 2 meses salió un artículo en La Jornada donde hablaba el presidente de la Cámara de las Afores y decía que no solo no piensan disminuir la comisión, piensan aumentarla, piensan que es muy pequeña la comisión que se les paga, quieren aumentarla de 6 a 10 años, a 10%, eso lo dice el artículo. Yo lo guardé ese artículo porque yo estoy en proceso de jubilación, yo trabajo en Seguro Social, y no solo eso, piensan aumentar la edad de jubilación de 60 a 67 años, también. Entonces, no, estos cabrones, perdón, estas gentes no tienen llenadera, mano. Es la verdad, y todo el país está en eso. Ahora, los neoliberales están haciendo lo que quieran, lo que ahorita los frenó es Trump. Viene la privatización del Seguro Social, un golpe debajo, ese es un torpedo debajo de la línea de flotación para cualquier país. Quieren subrogar, fíjese, yo trabajo en seguro, no compran equipo en 30 años. A mí me tienen trabajando con el mismo equipo con el que empecé yo trabajando hace 30 años. Ah, pero eso sí, van a subrogar, aprueban un plan para subrogar exámenes de laboratorio a laboratorios privados por 10 mil millones de pesos. Dice uno, no, es que están locos, mano, pero locos de atrás. Entonces se tiene que hacer algo contra ellos, porque estamos al borde de un estallido social. Y todas las reformas que están haciendo van a Dios libre la hora,
porque sería una tragedia inmensa que hubiera un estallido social en México. Es lo que tengo. Gracias. Ah, y otra cosa. Las Afores, una cosa, cuando fue lo de las Afores, yo fui a muchas conferencias de las Afores en Colegio de México, en el Colegio Nacional. Las Afores no son viables financieramente. ¿Por qué? Porque se paga la comisión de las Afores, se tiene que calcular la inflación, se tiene que calcular la devaluación de la moneda. Todo eso sumado, que era como 40%, no había ningún instrumento que lo tuviera. Y a pesar de eso aprobaron las Afores. No son viables financieramente. ¿Me entiende? Si uno tiene un ahorro, ahorita, yo tengo ahorro de cuando era niño en primaria, los bonos del ahorro nacional, esos no valen ni el papel por lo que se devaluó la moneda. Entonces a uno lo están obligando a ahorrar en moneda nacional cuando ellos pueden meter donde quieran y ganar lo que quieran con lo del Afore. Es decir, está hecho para que ganen ellos y el trabajador siempre pierda. Ya, otra cosa. Perdón, es lo último ya. Hay algo que no está fiscalizando nadie. Cuando uno se va a jubilar, tiene el dinero de la Afore, el dinero de la Afore no lo devuelven todo, nada más devuelven SA e Infonavit. Y de ese Infonavit, solo la parte que le corresponde al trabajador, de las aportaciones del trabajador. Y sobre eso paga un impuesto, pero ya, déjelo, son rateros de nacimiento. Pero mi pregunta es, ¿qué pasa con ese dinero de las Afores que no le da a uno? ¿Y dónde queda? Porque Uca Uca es del que se lo involucra, mano. Gracias. Ese dinero en las Afores, en las cuentas inactivas, ya lo decíamos, alguien se va a Estados Unidos y ahí se queda su cuenta. Pero ya se jubiló. No, es que la mecánica es la siguiente. Uno cumple, ponemos el ejemplo clásico, 1250 semanas. De ahí ya dicen, tienes la edad, tienes todo, vete a un seguro, te voy a dar tu dinero o te voy a decir con qué aseguradora. La aseguradora te va a dar, obviamente, opciones. ¿Quieres vitalicia o quieres temporal? Y ahí es donde se quedan los dineros, en ese sentido, cuando tienes eso. Cuando no tienes eso... Ah, no, ese dinero nunca se devuelve, siempre se va a invertir en algo. ¿Ese es el problema? El dueño de ese dinero se supone es el propio trabajador, el dueño. Que no le caigas el diálogo. Ah, bien, correcto. Bueno, esa es mi visión de dónde quedan esos dineros. Pero había otra situación. Decía usted que querían el 10%, el 13%, etcétera, hasta el 18%. Sí, está bien y está correcto. Pero el año pasado, las comisiones de Afores, el porcentaje fue de 1.06 y actualmente es 1.03. Es bajó 3 centésimos. Una miseria, pero bajó para 2017 a 1.03. Sí hubo una reducción mínima, pero la hubo. Aquí está la... Y este es de este año. Ah, no, que sí quieren subirlas, todos lo sabemos. Es del 6.5, quieren ellos doblarlas al 13 y al 18, etcétera. Sí. A ver, Víctor. Muchas gracias. Mira, yo creo que la pregunta del señor es en este sentido. Yo ya me jubilo, tengo los 60 años, cumplo todo lo... Voy y en mi cuenta sale
tienes 400 mil pesos a favor, ¿sí? Cuando tú llegas y te dan tu dinerito, resulta que esos 400 se vuelven 100 mil. La pregunta es, esos 100, esos 300 mil, que cuando les preguntas te dicen, eso es lo que te dicen, que se va al seguro, ¿sí? Al fondo de pensión, porque tú vas a recibir una pensión vitalicia. Estoy hablando de los de antes, no los de ahora, de los de 1250, porque no va a alcanzar con esos dos. Sí, cuando apuradamente llegabas a 1000 y había trabajo, definitivamente esto se va a derrumbar, porque no va a haber el sustento de los fondos para estar, no decir manteniendo, porque es una palabra que ya te ganaste, ¿no? De seguir con este sistema, se va a caer rotundamente. ¿En cuántos años? No sé, en 5, en 10, pero va a suceder, porque los chavos que van a dar el dinero o que van a trabajar no van a llegar a las 2500. No hay trabajo, simple y sencillamente por eso. Sí, por eso, a lo mejor esa es la explicación que el señor dice, oye, yo tengo 200, 400, voy y me dan 100, y los otros 300, ¿dónde quedaron? Y la pregunta entonces sería, ¿qué hacemos con eso que te... ¿Será cierto que se fue al Seguro Social para que sume a tu pensión vitalicia? O sea, tiene sus nombres técnicos, pero en fin, eso es lo que también iba yo a preguntar. La otra es... de los movimientos sociales. No sé si es mi experiencia o mi frustración. He estado, yo creo que más de los que están aquí en marchas, o viendo cuando menos marchas, porque vivía ahí en Edison, en la calle, y cada vez que había ruido me bajaba a ver qué era. ¿Sí? Y vi marchas en cantidad de marchas, en cantidad. Y sí es cierto. Esos movimientos sociales mueren. Porque es normal que mueran. Yo no le voy a hacer propaganda a ningún partido, aunque yo soy morenista de hueso colorado. De hueso colorado no. Siempre y cuando sea congruente con el beneficio de la mayoría. Si no, no. Ok. Volviendo a la marcha de los gasolinazos. Ves en cantidad de gente, y yo he estado discutiendo con amigos que están en contra de ello. Sí, y que estuvieron en el Senado. En cierto sentido tienen razón, pero las marchas sí hay que apoyarlas. Sí hay que apoyarlas porque es parte de la manifestación y que se vea que la sociedad, nosotros estamos inconformes con X cosa. Pero cuando llegas al Zócalo y estás ahí, te diluyes, te vas para un lado, te vas para el otro, quién sabe para un carajo te vas, y no se concretó nada. Ok, un ejemplo vivido, las reformas estructurales, los que estábamos en el Senado, ahí alrededor, que la mayoría éramos de Morena, ¿sí? El PRD sí se quiso colgar y andaba dando vueltecitas ahí en La Palma, ¿sí? Cuando ellos aprobaron el pacto contra México, PRI, PAN, PRD y la chiquillada, aprobó, ¿sí? Y los que ahora se manifiestan contra el gasolinazo, y el gasolinazo solamente es un efecto que sí les pegó en la bolsa inmediatamente, ¿sí? Pero ¿qué creen? No es el gasolinazo, son las reformas estructurales, entre ellas la de las pensiones. Es un montón. ¿Y por qué sí yo creo que debe de ser a través de X partido, en este caso de Morena, ¿por qué? Porque nosotros aquí no estamos contra los poderes y el contrato social de la Constitución. Queremos una mejor Constitución, porque la Constitución se ha modificado casi 700 veces, y la pregunta es, ¿en beneficio de quién? No puede ser tanta modificación en contra del pueblo. No es absolutamente inaceptable. Ahora bien, no estamos contra el Ejecutivo, no estamos contra el Poder Judicial,
No estamos contra los poderes, estamos contra quien nos representan, que no representan los intereses del pueblo de México. El ejemplo lo tenemos, pues, palpable el día de hoy. México, 40% de su territorio está concedido a mineras y están acabando, ¿sí? Están acabando con las riquezas de México para el beneficio de unos cuantos. Y yo nada más la dejo ahí. Yo le pasé por ahí a algunos compañeros, que ya lo he dicho aquí, y ojalá lo puedan imprimir, pasárselos a los amigos, amigas, ¿sí?, alumnos, etcétera, para que se difunda lo que está sucediendo. Pero yo diría, y terminaría con esto, me quedo con lo que dice Warren Buffett, que es uno de los 8 millonarios que tienen lo que no tienen casi 4,000 millones de gente. Eso quiere decir que algo está mal. Algo está mal y solamente la sociedad tiene que cambiarlo. Solamente. ¿Sí? Y dice que esta es una lucha de clases. Warren Buffett lo dijo. Esta es una lucha de clases. Y mi clase, la de Warren Buffett, ha ganado esta lucha. Gracias. Bueno, yo quiero mi tamal. No, no, no es cierto. Yo me identifico mucho con las tesis de del licenciado en cuanto a que han adelgazado el estado de bienestar. Hay un principio matemático que dice que todo determinante no es aleatorio y todo aleatorio no es determinante. En este caso, yo considero que lanzar a las Afores, pues es simplemente una especulación que la conocen muy bien los bancos, cómo manejarlas, cómo ganar con eso, y precisamente hay que equilibrar esta especulación con lo determinante. Y yo estoy plenamente de acuerdo con el exponente cuando él dijo que hay que retomar la institucionalización del Estado en cuanto a la solidaridad social. Y es muy triste, todos sabemos que a través de nuestra historia, a través de todos los luchadores que vemos enfrente, pues simplemente habían ganado algo, habían ganado los trabajadores algo fruto de la Revolución Mexicana, y precisamente a través de unas décadas nosotros, los sociólogos, hemos visto cómo se va disminuyendo este estado de bienestar. Entonces, eso es lo que yo quería comentar, y también le quería preguntar al exponente si nos puede dar un poco más de información acerca de los otros estados, los otros países que se zafaron de este esquema de las Afores, y en especial de Chile, cómo es que se logró zafar, o cómo es que logró adelantar un poquito, que como lo decía el exponente anterior, pues no ganen, en este caso, la clase dominante, la clase del multimillonario Buffett. No, entonces esa es la pregunta en concreto, ¿no? Los demás países, ¿qué hicieron para zafarse de este esquema? Gracias, Jorge. Pues básicamente los países fueron Ecuador, Chile, Bolivia y Argentina. En Chile se dio una situación, no desaparecen las Afores, simplemente no cobran cuando la cuenta esté inactiva y no cobran cuando hay una baja de minusvalía. Y además bajaron a menos de un punto porcentual las comisiones, es decir, están 0.44, eso es lo que se hicieron en Chile. En lo otro sí se reestatizó, y obviamente se reestatizó porque el Estado había perdido por impuestos cantidades impresionantes, como en Hungría también se reestatiza. En algunos otros lados, como en Ecuador, parece que siguen todavía lo chilena, pero van a la reestatización, según se dice. Primero van a probar que se bajen comisiones, etcétera, etcétera, y después se irían hacia la línea de crear un instituto. También de ahí viene esa idea, un instituto autónomo donde predominen trabajadores y pensionados en un consejo. Hay diferentes líneas en los países, pero la idea sí es acabar con las Afores en general. Ahora bien, el 95% de los países del mundo
tiene el sistema solidario de reparto, es decir, el antiguo sistema que había en México básicamente. Y un, vamos a decir, un 3, un 4% son países regularmente del subdesarrollo, porque los países grandes como Estados Unidos, Francia, Alemania, tienen el sistema solidario de reparto y lo siguen teniendo. Habría eso sí que estudiar cómo le hacen para sostener bien esa situación, porque allá las pensiones, por ejemplo, en Alemania, en Holanda, Inglaterra, Bélgica, son pensiones que puedes vivir perfectamente con ellos. Aquí no, por los bajos salarios que ya habíamos visto, no es posible en ningún sistema, obviamente, tener una pensión digna. Bueno, mi máximo, le agradezco mucho sus valiosos comentarios acerca de las Afores, pero yo también estoy en vísperas de pensionarme. Entonces tiene dos preguntas, dos dudas que siempre he tenido. Es acerca de que yo estoy ubicado en el llamado décimo transitorio, ¿no? Y que en ocasiones se genera cierta incertidumbre porque comentan que este va a desaparecer y nos van a insertar en el Afore. Todo es posible en este mundo de los buitres, ¿no? Por otro lado, es un comentario, perdón, sobre lo mismo Afores, dicen también la otra duda es acerca del concepto jurídico, el concepto de salario, porque en la ley federal burocrática nos dice, se va usted a pensionar con el 100% de su sueldo. Y cuando va uno, resulta que dicen su sueldo básico o su sueldo de cotización. Y entonces hay una serie de trabas que decir, bueno, y usted tiene que ir a ver que efectivamente su sueldo de cotización esté siendo bien descontado, porque resulta que algunas ocasiones el trabajador ni siquiera le han descontado el sueldo de la comisión esta de cotización, y resulta que lleva 30 años de servicio y usted ya tiene solamente 17 años cotizados. Una serie de trampas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la definición precisa del concepto de salario? ¿Cuáles son las prestaciones junto con las compensaciones, con los estímulos por productividad y el sueldo básico, o simplemente es el sueldo básico, ¿no? Y un comentario acerca de la controversia que se genera entre partido y movimiento, ¿sí? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina, ¿no? Si primero los movimientos o primero es el partido, y si uno es estructura, el otro es espontaneidad, y nos olvidamos que Morena tiene esa doble dimensión, es movimiento y simultáneamente es partido, o le quitamos el nombre de movimiento y dejamos nada más Partido de Regeneración, ¿no? Porque en ocasiones no se es congruente con los movimientos, no se aprovecha toda esa estructura de comités vecinales como para mandar a apoyar los movimientos con esa misma energía que se hace cuando son las elecciones. O sea, yo soy de Morena y me hago una autocrítica de decir, ¿qué soy? ¿Eres electorero o también eres movimiento? ¿O estás actuando de forma incongruente? Y en ocasiones también yo estoy muy molesto en el caso particular de Azcapotzalco, ¿no? Que eso nos inserta gente oportunista, ahora ya con el hermano de Pablo Moctezuma, con el hermano de Virgilio Caballero, gente que estuvo en otros partidos, etcétera. Sí hay molestias, pues, pero tenemos que ir puliéndolas. Tenemos que ir mucho trabajo con Díaz Polanco, allí en Vigilancia y a Justicia, y exigir, pues, que nuestra organización vaya paulatinamente generando otro tipo de calidad política. Sí, la cuestión de que se jubila uno con salario básico de cotización, pues eso está en la ley. Lo demás es la compensación que nunca se toma en cuenta. Y hubo incluso una demanda que llegó hasta la Corte donde se solicitaba que se jubilara una persona en particular con todo, compensación, horas extras, etcétera, etcétera. La Corte dijo no, nada más con el salario básico. Se acabó. ¿Y por qué lo hacen el salario básico tan pequeñito?
precisamente para que tu jubilación no sea alta. Ese es el punto. Y te pagan incluso en las empresas, te dicen, mira, te voy a pagar, por decir, 6,000 pesos, y los otros 6,000 te los doy acá por fuera. Esa es la cuestión, porque la empresa tendría que pagar más al seguro, ¿verdad? Si es de 12, si yo te registro con 12,000 pesos. Entonces dice, nomás te registro con 6 y aquí en corto, en efectivo, te doy tu otra lana. Y pues la gente necesitada dice, bueno, pues lo que venga. En relación con los movimientos sociales, el problema, y les voy a decir una cosa muy concreta. Por ejemplo, cuando tú tratas de coordinar a los jubilados, algunos grupos dependen del ISSSTE, grupos de jubilados. ¿Cómo los capturan? Muy sencillo, te doy tu despensa a fin de año, te doy el viajecito a Tehuistla y Acapulco. Y además los líderes gestionan los créditos hipotecarios que ya hay para jubilados y los cortos plazos, y ahí llevan una lanita. Pero si te ven con un partido, vamos a decir Morena, pues les cortan, ¿verdad?, esas prestaciones. Esos son los pequeños intereses y los compromisos que adquieren las organizaciones. Mientras el partido va por la generalidad, los movimientos sociales van por lo particular y por sus intereses, que son legítimos. Pero ese es el choque. El partido va por la general, por la generalidad, la población en general, mientras que los movimientos regularmente, por ejemplo, el movimiento de los electricistas, se apoya esto y lo otro, pero ellos van por lo suyo y por eso van con el propio PRI, y se les vio ahí en el PRI solicitando audiencias, esto y lo otro. Bueno, ¿por qué? Porque ellos van por su contrato colectivo en su momento, ahora ya no es ni sindicato, ahora es una cooperativa, y parece que les van a dar contratación para que creen energía. Es decir, a veces chocan esos movimientos, pero por intereses particulares de las organizaciones. Las organizaciones viven también de esas situaciones en contradicción con el movimiento general.